Bienvenidas, bienvenidos. Esto es RAF TV Live, Rafa Alcaraz, en un día en el que estamos de celebración. Estamos de cumpleaños, concretamente la Federación Andaluza de Fútbol, que cumple hoy, 22 de febrero, 106 años. Así que, Pablo Muñoz, ¿qué mejor plan que a las 8:30 como regalo de cumpleaños ver RAF TV Live? Efectivamente. Son muchos años para repasarlos en un solo programa, así que nos vamos a ceñir a la actualidad del último fin de semana de este más de un siglo de fútbol andaluz. Así que sin más dilación, vamos ya con el sumario. El Cádiz logró rescatar un punto en el Camp Nou en los últimos compases del partido. Hoy, en RAF TV Live, entrevistamos al capitán del equipo de Cervera, José Mari. Andalucía será la casa de la selección española para los próximos años. Nuestros estadios albergarán 24 partidos de los combinados absolutos masculino y femenino y de la selección sub-21. En tercera tuvimos derbi jerezano y el Jerez Deportivo Fútbol Club se llevó la victoria por la mínima en el debut en el banquillo del Jerez Club Deportivo de Esteban Vigo. En fútbol femenino, la fase regular de Reto Iberdrola está a punto de finalizar. El Granada aspira a acabar líder de esta ronda si gana el próximo fin de semana al Pozalbense. Margota Piñero nos trae a su capitana, a Lauri. El Ejido Futsal y el Atlético Mengíbar lucharán por ascender a la máxima categoría del fútbol sala español. El equipo jienense lo consiguió tras vencer al filial del Pozo Murcia. Repasamos la jornada del fin de semana. Y José Antonio Rosa nos trae, como cada lunes, el mejor 11 andaluz del fin de semana, con mucho ojo a un viejo rockero como Salva Sevilla. Esto es RAF TV Live. ¡Comenzamos! Empezamos y lo hacemos por la noticia de la semana, ese acuerdo, Rafa Alcaraz, entre Federación Española y Junta de Andalucía. Totalmente, un acuerdo al que llegaron el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y también el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. Un acuerdo que va a hacer que haya en Andalucía no un partido, no dos, no, 24 partidos de la selección española en Andalucía. De las diferentes selecciones españolas, porque Correcto. Va a ser la española masculina, la femenina y la sub-21. Esto, si habitualmente se habla de que Wembley, la mística que tiene con la selección inglesa, aquí en Andalucía no es solo un estadio, va a ser en todas las provincias. Quizás sea no Wembley y la Cartuja, ¿no? Por seguir con ese símil, pero sí es cierto que todos los estadios van a ser protagonistas. También se quiere que las 8 provincias andaluzas tengan protagonismo en este nuevo acuerdo y, sobre todo, al fin y al cabo, es una gran noticia que apuesta por esa continuidad, ¿no? De que España, por ejemplo, ya jugó frente a Alemania en la UEFA Nations League, ya ha albergado la Supercopa, ha albergado la Copa de la Reina, es decir, muchas competiciones que se albergan en nuestra comunidad autónoma aquí en Andalucía y también partidos históricos que ha habido en Andalucía, no solo los que van a venir. Efectivamente, es que si se recuerda tanto el España 12, Malta 1, hay que recordar que ese partido fue en Sevilla. Correcto. Pero es que no es el único. La selección española, después de ganar la Eurocopa en 2012, estrena el nuevo estadio de la Cartuja. Y esto lo que va a permitir, Rafa, es que la selección llegue a estadios a los que habitualmente no ha ido tanto, a provincias que habitualmente no disfrutan del fútbol profesional o a estadios históricos como el nuevo Colombino. Sí, totalmente. Yo creo que lo necesita. Yo recuerdo un partido también en Huelva, España, contra Perú, que ganó España en el último segundo, que fue precisamente en el estadio del Recreativo de Huelva. Pero es cierto que es lo importante, ¿no? Que yo creo que toda Andalucía se sienta representada por el equipo de todos, ¿no? Como decían desde la propia Federación Española de Fútbol cuando hacemos referencia a la selección española. Además, decíamos que va a venir también en este acuerdo la selección femenina y también la selección sub-21, que ya de por sí había jugado bastantes partidos en Marbella y que probablemente continúe con este centro en el que ya se ha concentrado en varias ocasiones. Ojalá tengamos buenas noticias y de esos 24 partidos que va a albergar Andalucía, pueda haber un récord Guinness de 24 partidos, 24 victorias, ¿no? Podría ser. Habrá que estar atento y sacar la calculadora. Ahora nos vamos con uno de los protagonistas, sin duda alguna, de la jornada en Primera División. Y tenemos hoy al protagonista, a uno de los protagonistas que volvió a jugar en Liga, el Cádiz Club de Fútbol, que logró empatar, Pablo, frente al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, que rescató un punto en el tramo final con ese gol de penalti de Ale Fernández. Y hoy tenemos el auténtico privilegio de poder hablar con su capitán, José Mari. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? En primer lugar, darte la enhorabuena por ese resultado. Se ha hablado mucho en el postpartido de que supisteis aguantar hasta el final, perdiendo por la mínima y conseguisteis un empate que vale oro. ¿Cuáles han sido las claves para aguantar tantas ocasiones del FC Barcelona?
Y sí, nosotros sabíamos que íbamos a tener un partido de esas características, un partido en el que ellos nos metían en nuestro campo. Últimamente veníamos recibiendo muchos goles, ¿no? Y ese tipo de partido quizá era el que más nos beneficiaba, ¿no? A estas alturas, cerrar nuestra portería, estar juntitos, ser solidarios. Y bueno, sí que es verdad que ellos tienen mucha calidad y te someten porque no pierden la pelota en esos pases cortos, tienen mucha calidad. Pero sabíamos que si íbamos con un resultado corto, los últimos 10-15 minutos podíamos lanzarnos a intentar ganar el partido o empatarlo si íbamos perdiendo, ¿no? Por poco. Y la verdad que se dio todo bien, el equipo respondió a la altura de las expectativas y estamos muy contentos. Y José Mari, ¿qué significado tiene este empate para el Cádiz? ¿Crees que puede suponer un punto de inflexión dentro de la temporada o no? Y un punto de inflexión, al final todos los partidos son distintos, ¿no? Como te somete el Barcelona, no te somete otro rival, ¿no? Ahora tenemos un partido muy importante contra el Betis que no somos conscientes de cómo deparar el partido, ¿no? Pero sí que es verdad que lo importante, aparte de la importancia que tiene el punto, es las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que volvimos a ser un equipo solidario, un equipo compacto, un equipo que se sabía inferior, pero aún así peleaba al máximo para tener esa oportunidad, estar dentro del partido. Y a día de hoy esa es nuestra realidad, ¿no? O venimos de segunda, somos uno de los equipos con menos presupuesto, y tenemos que afrontar la temporada de esa manera, ¿no? Sabiendo minimizar las virtudes de los rivales para estar un poco más cerca, ¿no? De poder ganar. Ah, en el plano individual, ayer volviste a jugar en Liga, no lo hacías desde el 30 de octubre cuando ganasteis 0-2 en Ipurua frente al Eibar. Es verdad que apareciste en Copa frente al Pontevedra, pero volviste a lesionarte. ¿Cómo te está afectando a nivel individual estas circunstancias? Bueno, la verdad que la primera lesión fue el esguince de rodilla y eso viene sin avisar, ¿no? Venía en una buena dinámica, venía jugándolo todo, estando a buen nivel personal y me cortó de raíz. Y la verdad que la que mayor me afectó fue la segunda. La segunda, la verdad que fue un palo emocional enorme. Ha sido la primera vez en mi carrera que tengo que afrontar dos lesiones consecutivas y la verdad que psicológicamente me afectó bastante. Estoy en proceso de, ya he vuelto, ¿no?, a competir, pero sí que es verdad que esto tiene un proceso, que las lesiones musculares y en el cuádriceps son muy traicioneras y hay que ir con tranquilidad. Me encuentro bien. La verdad que ayer fue un día muy importante para mí, después de 3 meses y algo muy difíciles. Incluso lo más difícil en mi carrera, lo diría yo, porque al final la lesión del cruzado que tuve, pues te trunca y sabe que te trunca para 6 meses, para 7, para 8. Y lo asumes antes, ¿no? Pero una recaída de esas características sin avisar, pues la verdad que me afectó mucho. Llevas en el proyecto de Cervera, en el Cádiz, desde la temporada 2016-2017. Por eso te pregunto desde el punto de vista de tu entrenador, para ti, ¿qué significa el proyecto de Cervera en Cádiz? Y para mí significa un proyecto ganador, un proyecto ilusionante, un proyecto en el que hemos ido creciendo de la mano desde el primer año de segunda, que estoy yo, ¿no? Él vino un poco antes y logró el ansiado ascenso. Es un proyecto en el que el club cada vez crece más, con una filosofía de juego muy definida, ¿no? Quizás no tan vistosa, pero efectiva. El Cádiz tiene una seña de identidad reconocida en la Liga Española y creo que eso es bueno, ¿no? Tener un rumbo a dónde ir, un rumbo al que volver en los malos momentos, no ir dando bandazos. Eso es importante y eso lo ha conseguido el míster y la verdad que hay que darle toda la cuota de importancia, ¿no?, a lo que está haciendo en el club. Para mí a día de hoy pues es una persona muy importante porque siempre ha confiado en mí, ¿no? Siempre me ha dado esa confianza para estar dentro del campo y en los malos momentos también me la ha dado, ¿no? Para que vuelva a mi estado de forma. Aunque la verdad que espero que todo vaya bien, que siga muchos años, que sería muy importante para el club
una buena señal y para nosotros también. Si miramos el calendario del Cádiz, habéis pasado por un Tourmalet, porque totalmente. Ya os habéis enfrentado al Barça, a la Real Sociedad, al Atlético de Madrid, al Sevilla, al Atleti de Bilbao. Este fin de semana os enfrentáis al Betis en un duelo andaluz, precisamente el 28 de febrero. ¿Cómo afrontáis lo que queda de temporada y en especial este próximo partido? Bueno, nos viene el Betis, en un estado de forma muy bueno, ¿no? La verdad que últimamente pues estamos cogiendo a rivales que están en su pico alto de forma, pero bueno, esto es la primera división, ¿no? Una dificultad máxima. Nosotros sabemos que nos enfrentamos a un club, a un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene una seña de identidad también, quizá otro estilo de juego, ¿no? Pero muy definido. Intentaremos hacer eso, minimizar sus virtudes. Nosotros está cerca de poder competir el partido y la que tengamos pues aprovecharla para hacernos fuertes en nuestro campo. Y como bien me pregunta, lo que queda de temporada, pues de una dificultad máxima. Ahora mismo estamos fuera de descenso, tenemos, no sé, 4 puntos con respecto a ellos, a los perseguidores, sí. Pero es que esto está muy igualado. Hay 6, 7, 8 equipos ahí metidos, va a ser una lucha constante, vamos a tener enfrentamientos directos. Y hay que estar tranquilo, tener regularidad, intentar ir sumando. Sabemos que nos queda una serie de puntos para alcanzar la permanencia y peleando como lo hicimos ayer, estaremos más cerca de conseguirlo. José Mari, capitán del Cádiz Club de Fútbol, enhorabuena por el resultado de ayer. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte para lo que queda de temporada. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Llegados a este punto, repasamos el 11 de la jornada de José Antonio Rosa. Hola Rafa, hola Pablo, hola a todos. Este es el 11 de jugadores andaluces de primera, segunda y del fútbol internacional que hemos seleccionado esta semana. Manolo Reina en la portería, Barragán, Joaquín Fernández, Juande y Javi Hernández en defensa, Luis Muñoz, Salva Sevilla y Andy en el centro del campo, arriba Pejiño, Luis Alberto y Manu Vallejo. Estuvo sensacional, una jornada más en Manolo Reina, el meta de Villanueva del Trabuco, en el triunfo del Real Mallorca. Buenas actuaciones también de Barragán con el Elche, de Joaquín Fernández con el Valladolid y de Juande con el Málaga. Javi Hernández, el lateral zurdo jerezano del Leganés, marcó su primer gol con el equipo pepinero, además otorgándole un triunfo importante frente al Club Deportivo Tenerife. Luis Muñoz fue una de las piezas clave del Málaga en su triunfo determinante frente al Rayo Vallecano, además anotando uno de los goles. Salva Sevilla dio un curso de fútbol, una jornada más con el Real Mallorca, además haciendo un gol de bandera en la victoria ante el Almería. Andy, el jugador de Almuñécar de la Unión Deportiva Logroñés, marcó de penalti su sexto gol de la temporada en segunda división. Y arriba tenemos muy buenas noticias también, porque en un año muy duro con lesiones, Pejiño, el jugador de Barbate, marcó este fin de semana con la Unión Deportiva Las Palmas. Luis Alberto, que es un genio, es un número uno, como todos sabéis, hizo el gol de la victoria de la Lazio frente a la Sampdoria con 7 goles ya en el presente campeonato de la Serie A. Y Manu Vallejo demostró que hay que optimizar cualquier minuto que te ofrezca tu entrenador. Salió 10 minutos únicamente en el partido del Valencia y en el tiempo añadido marcó el 1-0 que abrió el camino definitivo del triunfo para los de Javi Gracia. Como siempre, repasamos lo que ha sucedido el fin de semana y lo hacemos, como no, repasando los resultados de la jornada. En tercera división, 2 partidos que se pudieron ver en RAF TV. Uno de ellos enfrentaba a 2 malagueños, la Juventud Torremolinos, que empataba 1-1 en el Pozuelo frente al Centro de Deportes El Palo. También hubo ese Atlético Antoniano 0, CD Cabecense 0. El Jerez Deportivo, que perdía en casa frente al Jerez Deportivo Fútbol Club en el derbi de la ciudad. El Puente Genil y el Utrera empataron en un partidazo 4-4. Y el Real Jaén, que va recuperando partidos, vencía 2-0 frente al Torre Perojil. Ya en División de Honor, el CD Villacarrillo le ganó 2-0 al Baeza. El Atlético Nubense caía en casa en ese partido que vimos en RAF TV por la mínima frente a la Asociación Deportiva Cartaya. Otro partido que pudimos ver en RAF TV es una nueva derrota del líder, que no está en una muy buena racha, el equipo de Rafa Tubillo, que perdió 2-0 en su visita a Chiclana. Y tampoco está en una buena racha la Unión Deportiva Torre del Mar, que empataba sin goles en su visita a Vera.
También hay que destacar esos tres partidos más que vimos en División de Honor en RAF TV Live, ese UPVISO 0, Ciudad Jardín 1, Puerto Real 1, Guadalcacín 2 y para acabar el Atlético Algabeño 1, CD San Roque 0. Empezamos con el derbi de Jerez. Ahí está ese hombre, Esteban Vigo, que debutaba en el banquillo del Jerez Club Deportivo. El primer gol, pase de Marcelo, cabezazo de Jacobo en el minuto 7 de partido. Gran gol, gran definición, sobre todo la internada de Marcelo por banda. Me gusta mucho, Pablo, ese centro y el remate posterior. Único gol, pero no única ocasión del partido. No. Sobre todo a balón parado hizo mucho daño el Jerez Club Deportivo con Carlos Calvo, que ponía ahí el centro. Y ojo el remate que se va lamiendo el poste. Tuvo la primera ocasión en el 28 y medio. Y ojo al lanzamiento de falta de Carlos Calvo, un jugador mítico en la historia del Jerez, Pablo. Sí, ahora mismo está jugando en tercera división, pero estuvo en este equipo en primera y también en otros como el Granada. Otra ocasión, en esta ocasión, Rarek, en el minuto 75. Man. Grandísima parada que valió 3 puntos. Nos vamos ya a Chiclana, División de Honor. Doblete de Cornejo, aquí tenemos el primer gol que viene a amaga el dorsal 10, la pone atrás y el remate a bote pronto, espectacular, imposible para el portero del Tomares. Sí, anticipa muy bien, se mete solo desde el punto de penalti y aquí se pedía fuera de juego pero estaba totalmente habilitado, volvía a anticiparse en este caso entre los dos centrales y marcaba el resultado final, 2-0, dos goles de Cornejo. La que cayó, esto es Torremolinos. Vaya vendaval de agua que cayó sobre el Pozuelo, Pablo. Se tuvo que parar el partido durante el segundo tiempo. Vemos aquí a los jugadores de ambos equipos retirándose. Sí. Y esto pasó en el minuto 89. Penalti a favor del palo que lo transformaba a Vela, engañando al portero. Y parecía que todo estaba hecho, pero totalmente. Ojo, ¿eh? En este plano se va a ver mejor el estado en el que estaba el césped. Mira, y aún así, llega el balón al área. Yo creo que se frena un poco también por el estado del césped. Y en esta acción, el árbitro pitaba penalti. Increíble la balsa de agua que había en el área. La tenía que evitar Amaya. Con los náuticos. Efectivamente, para lanzar el penalti con cuidado, transformaba el gol y el 1-1 que sería el resultado final. Totalmente. En el partido del Atlético Algabeño, aquí para donde el portero del San Roque, providencial. Y el gol de falta con toque de freestyler, desgraciadamente, para los intereses del San Roque. Yo creo que intentaba despejar con el hombro para que no fuese mano, pero el portero ya estaba vencido y finalmente sería gol. Para gol, este, el del Cartaya. El de Arias. Golazo, sorprende al portero. Victoria muy importante para el Cartaya contra el onubense. Toca hablar del fútbol femenino y como siempre en RAF TV Live lo hacemos con Margota Piñero. Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Una semana más y bueno, por suerte esta semana volvemos a tener una invitada de lujo. Estamos muy pendientes de a ver cómo termina esta primera fase de reto Iberdrola para los equipos andaluces. Y uno de los equipos andaluces que mejor va y que mejor clasificado está es el Granada Club de Fútbol, compañeros. En este caso, os traigo a una de las veteranas de este Granada Club de Fútbol femenino, es Laura Requena, más conocida como Lauri. ¿Qué tal, Lauri? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí. Encantada de saludarte. Lauri, te quería preguntar antes que nada, porque llegamos este fin de semana, que no ha habido jornada como tal, pero sí que hemos tenido recuperación de partidos atrasados y hemos recuperado ese partido frente al Cáceres. 3 puntos de oro, además, que sirven muchísimo para estar cuanto más arriba mejor en la clasificación. Y bueno, ya absolutamente sellada esa clasificación para esos playoffs de ascenso. ¿Qué sensaciones tienes? Pues sí, la verdad que sí, que para nosotras este fin de semana pues ha sido especial porque también jugamos en la Ciudad Deportiva. La verdad que tuvimos un escenario idílico. Y bueno, hemos sumado 2 victorias seguidas, que creo que le hacía mucha falta al equipo, para ir en esta dirección y, como tú dices, llegar a la segunda fase con los máximos puntos posibles, pero sobre todo pues con la flechita para arriba, con buenas sensaciones de equipo. Y te quería preguntar, Lauri, haciendo un poco un viaje en el tiempo, ¿no? Hablamos un poco de la temporada pasada, porque es verdad que el sueño que teníamos la temporada pasada de ese ascenso, bueno, acabó un poco frustrado por esa cancelación de la liga por la pandemia y las consecuentes ascensos, no hubo ningún ascenso. ¿Cómo vivisteis aquella situación vosotras? Después de tantos meses de trabajo y solo 8 jornadas del final. Pues yo creo que con frustración, la verdad, con frustración, porque es verdad que nosotras el año pasado llevábamos una dinámica buenísima. Además, justo cuando se cortó, veníamos de 8 victorias seguidas. El fin de semana que siguiente a cortarse jugábamos contra el Santa Teresa y yo creo que fue un palo muy grande de superar. Echamos en falta que la federación hubiera puesto, no sé, un tipo de fase de ascenso o algo que por lo menos premiara ese trabajo de toda la jornada, porque al final yo creo que es eso, que
se premió a los que estaban abajo con no descender, pero los que estábamos arriba, que habíamos luchado durante toda la temporada, se nos hizo, entre comillas, una putada, desde mi parecer. Este año has declarado que el objetivo claramente es el ascenso. ¿Cómo de factible lo veis a estas alturas de temporada? Bueno, pues es verdad que desde el primer momento era, vaya, era y es nuestro objetivo. Nosotros llevamos muchos años peleando por eso, muchos años quedándonos a las puertas, a un punto, dos puntos. Creo que este equipo se lo merece con creces y bueno, es verdad que una vez te pones ahora mismo, que no ha empezado la segunda fase, pues evidentemente nuestro objetivo es el mismo, pero bueno, queremos ir paso a paso y nuestro primer objetivo pues es este fin de semana el Pozoalbense y así ir consiguiendo objetivos a corto plazo. Lauri, te hago dos preguntas en una. En primer lugar, ¿estás siguiendo la actualidad del otro subgrupo, del grupo B Sur? Y por otro lado, ¿crees que van a ser muy complejos esos playoffs, que va a haber mucho nivel dentro de cuando se crucen esos dos grupos? Sí, sí lo estoy siguiendo. Al final es cosa que nos repercute a nosotras y sí lo sigo. Y bueno, aparte también pues son equipos que conocemos del año pasado, estaban en nuestra misma liga y sí lo sigo. ¿Y cuál era la siguiente pregunta? La siguiente, sí, ¿crees que va a haber mucho nivel en lo que va a ser la siguiente ronda? Sin duda, o sea, yo creo que la Liga Reto Iberdrola cada vez tiene mucho más nivel. Y creo que ojalá y no descendieran tantos de primera y se quedara una liga de 18, porque creo que el fútbol femenino está dando un salto y que se agrandaran todas esas ligas, yo creo que puede ser algo muy positivo. Y Lauri, para ir terminando, sí que te quería hacer una pregunta un poco más personal, un poco más cerca de ti, porque es cierto que llevas desde 2013 defendiendo la camiseta del Granada. Y me imagino que evidentemente no te vas a rendir hasta que veas el Granada en primera, pero no sé si te vas a decidirás colgar las botas con el Granada en primera o te gustaría conocer otros equipos antes de retirarte. Uf, es una pregunta que me han hecho alguna vez, pero es que no lo sé. Yo a día de hoy soy feliz en Granada, creo que me he ganado un hueco muy importante luchando año tras año. Y creo que esa importancia que el club me da a mí se la debo. Subir a primera, pues creo que es lo que más me ilusión me haría, porque llevo muchos años luchando por eso. Pero es verdad que en el fútbol femenino está creciendo y nunca se sabe. Mi sueño es retirarme con el Granada, ya sea en primera, en reto, pero es verdad que yo llevo los colores ya muy, muy integrados en mi corazón, la verdad. En Granada mal no se vive, ¿eh? Tampoco creo que fuera una mala decisión esa de retirarte en Granada, ni mucho menos. Laura Requena, Lauri, la capitana del Granada Club de Fútbol Femenino, muchísimas gracias por haber estado aquí en RAF TV Live. Nada, a vosotros, para mí es un orgullo, ya ves, al final el Granada es un equipo andaluz y yo ya soy medio andaluza, así que para mí ha sido un placer. Y repasando la actualidad, Margota, hay que hablar de ese camino para la próxima Eurocopa que tiene protagonismo andaluz. Pues sí, hemos disfrutado este fin de semana, que hemos tenido parón tanto de primera como de reto para poder ver esos partidos de compromisos internacionales y en el caso de España, hemos podido disfrutar de ese España-Azerbaiyán, que ha terminado por 0-13, un partido histórico en el que Jennifer Hermoso ha acabado como máxima artillera de la selección española y en el que ha tenido especial protagonismo una futbolista andaluza, especialmente de Granada, que es Esther González, jugadora del Levante, que bueno, pues firmó 5 goles frente a Azerbaiyán, pero participó en 7 goles porque también dio 2 asistencias. En este caso, bueno, Esther González, que está de racha, es la futbolista de moda ahora mismo en el fútbol femenino español, porque está viviendo la temporada de dulce, su mejor temporada dentro de la élite del fútbol femenino, porque lleva 17 goles en Liga, 1 en Supercopa y 10 con la selección, que ahí es nada, ¿eh? Y todavía estamos en febrero. 28 goles, ¿eh? Nada más y nada menos. Pichichi. También hubo Reto Iberdrola con ese derbi que se pudo ver en RAF TV entre el Pozoalbense y el Málaga, y jugó el Granada ese partido frente al Cáceres. Exactamente, aprovechamos este parón este fin de semana para bueno, pues recuperar partidos aplazados de anteriores fechas. En este caso, como decís, disfrutamos primero del Pozoalbense Málaga, un partido en el que el Pozoalbense se recuperó, se volvió a reconciliar con la victoria y acabó venciendo por 3-1, teniendo que remontar porque empezó venciendo el Málaga. Y en el caso del Granada Cáceres, como decíamos y hablábamos con Lauri, pues ha sido 3 puntos súper importantes para un Granada que tiene que alzarse lo más alto, pues venció por la mínima frente al Cáceres, como decíamos, gracias al gol de Alicia Redondo. Y en la previa de la jornada, Margota, hay que destacar que se va a jugar la última jornada de la fase regular de Reto Iberdrola.
Pues sí, es lo que decíamos, estamos muy pendientes porque ya llega esta última jornada de la fase regular de Reto Iberdrola, en el que va a haber un partidazo andaluz, ese derbi de altura entre Granada y Pozo Alvense, los dos primeros clasificados de la tabla de Reto. Compañeros, estaremos muy, muy pendientes a ese partido. Y además hay que destacar que hay equipos andaluces que se juegan la vida para no luchar por bajar. Efectivamente, sí, decíamos que Granada y Pozo Alvense va a ser un duelo de altura porque ya tienen los deberes hechos y ya están clasificados para ese playoff de ascenso. Tenemos, por otra cara, la otra cara, a los equipos andaluces que están peleando por no descender. En este caso, es importante que hablemos primero del Córdoba porque todavía tiene posibilidades de colarse en ese playoff de ascenso. Va a ser muy importante este partido frente al filial del Granadilla porque están empatados a puntos y quien consiga puntuar es el que se va a colar en la fase de playoff de ascenso. Y en la otra cara de la moneda sí que tenemos al Málaga, que ya no le queda nada que hacer para intentar colarse en esa zona de playoff de ascenso, pero sí que es cierto que puede intentar puntuar lo máximo posible, en este caso lo hará frente al Cáceres, para obtener los máximos puntos posibles de cara al playoff de descenso y conseguir esa permanencia. Súper importante este fin de semana para los equipos andaluces. Además, aparte de los equipos de Reto, que tenemos ahí lo más importante de casi de lo que llevamos de temporada, también tenemos, seguimos teniendo parón de Primera Iberdrola porque continúa habiendo selecciones, compañeros. Mañana, martes, a partir de las 7 de la tarde, tenemos otro compromiso internacional entre España y Polonia. Y el fin de semana, que no hay de nuevo competición regular de Primera, pero sí recuperamos partidos de equipos andaluces. En el caso del Sporting de Huelva, que recibe al Levante Unión Deportiva, y el Real Betis Féminas, que recibe en casa también al Athletic Club. Estaremos muy pendientes también de esos dos partidos. Margota Piñero, como siempre, con el fútbol femenino en RAF TV Live. Muchas gracias por un lunes más. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Toca hablar ya de fútbol sala y, como no, lo hacemos con Rafa Peralta. Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Rafa, en Primera se jugaron dos partidos con protagonismo andaluz y se suspendieron otros dos. Eso sí, esta vez no fue por COVID. No, la verdad que no, gracias a Dios. Fueron por competiciones europeas, tanto Córdoba Futsal como UMA se medían a Inter y a Barça, que estos jugaban competición europea, y quien sí jugó competición oficial fue el Jaén, que perdió en su casa ante Magna Gurpea, y el Betis sí venció al Zaragoza por 5-3. En segunda división estamos de enhorabuena para los equipos andaluces. Una buena noticia las dos victorias, tanto de Mengíbar, que vencía al filial del Pozo, como la derrota ahora sí de Elegido en casa de Leche, pero la buena noticia es que los dos equipos han pasado a la zona C, llamémosle así, y jugarán por la fase de ascenso. En segunda división B volvió a la senda de la victoria el Sima Granada, pero ¿qué hay más destacado en esta jornada? Bueno, el Bujalance empataba a 4 ante el Nazareno, un partidazo en Bujalance, se resolvió casi sobre la bocina. El Sima Granada ganó 2-1, un partido también ahí casi en el extremo, que lo pudimos ver por las cámaras de RAF TV. Y el Torremolinos perdía contra el Imperial. El Imperial ya se ha clasificado como primero de grupo por 2-9. El Imperial empezó perdiendo en Torremolinos con un gran gol, pero aún así remontó y demostró por qué está en esa posición en la tabla. Y el Sima Granada, que ganó desde el punto de doble penalti. Y en segunda división femenina tenemos a una protagonista en un derbi gaditano. Sí, en el derbi gaditano, que se queda en la casa del Guadalcacín, venció por 1-0 y el gol lo marca Gisela, que es una chica que se desplaza casi a diario desde Algeciras hacia Guadalcacín para entrenar, y ella fue la autora del único gol de ese partido. El Córdoba ganó su partido y se mantiene como líder. Pero también hay que hablar de la previa de la jornada. Rafa, ¿qué tenemos en Primera? En Primera tenemos Córdoba Futsal, que recibe a Peñíscola, Viñalbal y de Valdepeña, que recibe a UMA Antequera, Osasuna Magna, que recibe al Betis, y quien viaja a Santa Coloma es el Jaén Paraíso Interior. En Segunda División B está la lucha por todo lo alto y tenemos un derbi muy interesante. Tenemos el derbi entre Betis y Nazareno, que aunque el Betis le lleve bastantes puntos al equipo nazareno, pues siempre es un derbi sevillano. Y después también tenemos el encuentro entre el Virgili de Cádiz y Bujalance, en el que está en juego la cuarta posición en el subgrupo. Si nos vamos al otro subgrupo,
Tenemos dos derbis, llamémosle malagueños melillenses, donde Coineña y Torremolinos juegan contra los dos equipos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Rafa, ¿y qué tenemos en tercera división? En tercera división tenemos entre los cuatro subgrupos, pues quizá lo más destacable sea que hay tres equipos en el subgrupo A del grupo 17 que se están jugando la plaza que resta. En el grupo y en el subgrupo 18, pues Gádor está jugando quizá por esa plaza contra Benalup, a ver si quién consigue la plaza. Está muy interesante, muy reñida la tercera división. Y en segunda femenina, partido muy importante para el Ejido. Sí, el Ejido se mide al Torreblanca de Melilla por estar entre los cuatro primeros. Y quizá ese sea lo más destacable que haya en la división, porque en el otro subgrupo prácticamente los cuatro ya están clasificados. Tenemos la suerte que tenemos tres equipos andaluces y el otro es la Cruz Villanovense. Así que los ocho casi ya están para pasar de su grupo al grupo ya donde se jugarán el ascenso a primera. Rafa Peralta, colaborador del Fútbol Sala, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Vamos a hablar ya de la previa de la jornada en tercera división y en división de honor. En tercera división no tenemos jornada en sí, pero sí se recuperan partidos que pertenecen a otras jornadas que se tuvieron que aplazar por culpa del COVID, como por ejemplo un partidazo entre el Atlético Mancha Real y el filial del Almería, el Almería B. Otro partidazo, esta vez entre malagueños, es el partido del líder, el Vélez Club de Fútbol, que recibe al Juventud Torremolinos después de ganar por la mínima frente al Estepona. El Melilla recibe al Palo. Y el San Roque de Lepe hace lo propio contra el Puente Genil. A diferencia de tercera división, en división de honor sí tenemos jornada, la jornada 17, que tiene como partidos más destacados el Isla Cristina Montilla. La Unión Deportiva Tomares, Atlético Algabeño. Partido importante para el Tomares, al igual que también es importante para el Torre del Mar, que se enfrenta en casa frente al Berja. Y finalmente destacamos el Atarfe Industrial Villa Carrillo. Un menú muy completo, Pablo, para el próximo domingo que es el Día de Andalucía, el 28 de febrero, y es cierto que la gente pensará en que no se pueden hacer planes como solían ser habituales en años anteriores, pero tenemos fútbol de bueno con las competiciones como tercera y división de honor al rojo vivo, así que yo tendría muy claro el plan para el fin de semana, Pablo. Sí, este lunes no es festivo como el que viene, pero estamos de celebración también. Es el cumpleaños de la federación, 106 años, no se cumplen todos los días. Sí, hemos hecho el regalo anticipado del puente, pero el regalo que le correspondía, lógicamente, a la Federación Andaluza. Nosotros nos despedimos ya con el Top RAF TV, Rafa Alcaraz. Pablo Muñoz, un saludo. Volvemos la semana que viene aquí en RAF TV Live con más información.